Hello. Good evening, everyone. Good evening. How are you today? Good. Good. Excellent. Very good. Okay, so hoy es el último día de la tercera semana. Ya solo nos queda la otra semana, ¿verdad? Desafortunadamente se nos cayó el sistema ahora. No sé si a todos les pasó ahí que quisieron entrar y se había caído el sistema. Yeah, the same happened to me. Pero a mí me pasó queriendo planificar la clase. Entonces ahí estaba dándome duro con el sistema porque no me dejaba ver los temas, por lo menos, ¿verdad? Porque pues, yo viendo los temas ya sé que les puedo enseñar. Pero ya, en un momentito ahí, entre tanto estrés, de repente cargó. Entonces no sé si han intentado en la noche, porque en la noche sí ya me cargó. No, yo no he intentado. ¿No han intentado? No. Ni yo, teacher. Sí, a mí yo creo que ya me está cargando un poco. Creería, no sé. Voy a intentar cargar ahorita algo, a ver si funciona. Bueno, se está tardando demasiado. Estoy en llamada, pues si carga la llamada y esto no, es que no. Ok, bueno, no importa, doesn't matter, because I have everything I need for today. Tenemos todo lo que necesitamos para el día de hoy. So, denme un minutito, ya estoy con ustedes. Ok, so welcome to the class, guys. Welcome once again. Gracias por estar puntuales, porque ya es la hora, it's 8 p.m., yeah, it's the time. So thank you, Marlene, Janet, Flor, Ana, Isabel, Elsie, Alba, Vanessa, Catherine y Gabriela. Thank you very much for being punctual. Esa es una característica que me gusta que tengamos los salvadoreños, ¿verdad? Que somos conocidos por lo contrario. But it's good to be punctual, right? Very good. So thank you for being here. Thank you for being punctual. Vamos a ver si se conectan algunos otros o creen que, no sé, tal vez están teniendo problemas. He recibido comentarios de algunas personas que han tenido problemas para conectarse por los datos, por el internet y por varias cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver si se conecta un par más. Do you have, bueno, les tengo que hacer esa pregunta, pero ahorita qué les puedo decir, o sea, no carga. ¿Tienen problemas con la plataforma? Sí, teacher, todo, ¿verdad? Ah, tengo respuestas sobre algunas cosas de las que me preguntaron ayer. La primera respuesta es por qué les mandaron el mensaje ese. Y sí, tienen o sea, lo que pasa no es que ustedes vayan atrasadas en la plataforma, sino que fue un mensaje a manera de darles a entender que ya hay que ir trabajando lo último porque solo básicamente nos queda una semana, ¿verdad? Entonces, tenemos que terminar todo eso antes porque para que ustedes puedan recibir el papeleo, INSAFORP necesita prueba de que ustedes ya van o que han finalizado y tienen una nota aceptable para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les presiona un poquito de que si van por la 3, que ya se vayan a, pues, adelantando, que tienen que ir por la 4, que si esta semana pudieran ustedes terminar la 5 sería magnífico, pero si no, no hay problema, todavía tienen la otra. Pero el viernes, okay, so Friday, it will be, is it Friday 6? Yeah, Friday the 6th. That day voy a hacer un review del midterm, porque eso ya queremos que quede claro para todos, así como hice el review del 3, so I'm going to do the same thing. Entonces es más que todo como para darles un empujoncito, ¿verdad? Como para decirles, hey, miren, necesitamos que trabajen en eso, ¿verdad? Because we need to work on the second module. Tenemos que trabajar en el second module, right? That's what it was for. Eso era para lo que era. And the other question, am I going to be your teacher? Si voy a ser su teacher yo or not, que también me la hizo el otro grupo. Dicen que probablemente, pero tienen que ver esa asignación, ¿verdad? Si ustedes están
todos y todas inscritos y han terminado todos y el grupo sigue siendo de más de 20 o es un grupo bastante bonito, sí sigue conmigo así como están. Pero si el grupo ha disminuido, si el grupo, por ejemplo, si estamos solo 14, sí, right? So, what they do es que los grupos se complementan, ¿verdad? So, for example, quedó un grupo de 7 no sé dónde. Quedó un grupo de 7 aquí. Entonces, vamos a hacer uno de 20 con todos los que queden, ¿verdad? So, hacen como un remake. Así como cuando hicimos desayuno y quedó algo, almuerzo y quedó algo, ¿qué vamos a hacer de cena? Lo que quede ahí echamos en la cena. Entonces hacemos un complemento entre varias cosas. So, no es que yo los esté comparando con comida. Ahorita que lo estaba diciendo, estaba pensando, ¿qué estás haciendo, Diana? ¿Les estás comparando? No, no es eso que yo esté haciendo eso, pero es como, like, just to say. Entonces, si ya se ve que el grupo sí está grande y se pueden quedar conmigo, that's perfect. Pero si el grupo es pequeño, si no se ha seguido, si, o sea, obviamente, si se necesita hacer como un remake, vamos a tener que hacerlo. Okay. A veces pasa de que aunque no se conecten a las clases, están trabajando en la plataforma y no necesitan mi ayuda extra. Entonces la gente dice, bueno, entonces ese grupo todavía se va, aunque esa persona no haya estado en todas las clases, right? Pero si esa persona, aunque se conecte aquí, no trabaja en la plataforma, entonces ya no cuenta para el siguiente módulo. Por eso es que les presionan la plataforma. Me doy a entender, ¿verdad? Right. Okay, very good. Good evening, Ana. Ya vi que escribió acá. Good evening. Okay. So, thank you again. Vamos a ver. Miren, es bien sorprendente que en este grupo la mayoría are women. Y en el otro grupo la mayoría son men. So, it's different. So, aquí estoy como acostumbrada a ver todas las chicas y así, ¿verdad? Y cuando entro al otro, la mayoría siempre. Y los que están conectados primero, they are men. Son hombres los que están conectados primero. Diría que es variado, pero como veo más hombres, pienso que hay más hombres en el otro grupo, ¿verdad? Y en este a veces se nos conecta, creo que Germán es el que se conecta aquí. Y I don't know what is the other one. I think there are two or three. Creo que es dos o tres más que se conectan. Ok, excellent, guys. So, teacher, ya no estoy hablando tanto, por favor. Y vaya lo que tiene que enseñarnos el día de hoy. Vaya, ya voy a ir a eso. Déjenme cerrar algo aquí que... No tengo una computadora gamer y cuando tengo muchas cosas abiertas es como que quiere explotar. Okay, so yesterday we were talking about the weather and we were talking about seasons, but also we were talking about possessives, ¿verdad? Estuvimos hablando de los possessives. Teníamos los possessives que son adjectives que van at the beginning, al inicio, y los possessives que son pronouns que van at the end of the sentence, ¿verdad? Al final de la oración. So ese podría haber sido un tema que it can be a little bit tricky, pero si ustedes hacen ejemplos, miren, aquí hice otros ejemplos para que no fueran más confusos, sino que oraciones simples, oraciones como más simples. Entonces, si ustedes las pueden ver, vale, se las voy a mostrar para que vean un repaso. So, my computer, miren, aquí no teníamos otra cosa ni verbo, sino que simplemente el posesivo. My computer, ¿ok? The computer is mine. Your house. The house is yours. His new phone. The new phone is his. Her red car. The red car is hers. Entonces aquí se fijan, las oraciones las simplifiqué un poquito ya la segunda vuelta. Entonces se las quería mostrar a ustedes, ¿verdad? A donde no hubo excepción fue en esta, ¿verdad? Que it's Victor, the house Victor, right? So eso. Entonces, recordar simplemente que el objeto que estoy describiendo, ¿verdad? The object, ¿ok? Va después de esto. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de los adjectives que yo les comenté en qué lugar tenían que ir los adjectives? Hello. A eso se refiere cuando nos dijo que, por ejemplo, que los adjectives tenían que ir antes y luego tenían que ir, por ejemplo, se ponía el segundo y si iban antes se ponía el segundo y si iban después se ponía el tercero.
Yeah, si iba no antes. No sé si es a eso a lo que se refiere. Sí, sí. Que, por ejemplo, con los adjetivos, cuando hablamos aquí, Katherine, muchas se gracias. Ponía. Ajá, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Que si nosotros decimos antes, por ejemplo, aquí en este, miren, long red hair. Aquí dijimos antes el adjetivo, ¿se fijan, verdad? Y luego lo que se describe, que es el hair. Entonces, lo mismo pasa aquí en este, del ejemplo que estábamos viendo ayer. Que en esta parte, como va antes de lo que describe, se considera, miren qué, un possessive adjective. Pero cuando va al final, que está hablando de una propiedad de alguien que les pertenece, ya se considera un pronoun, un pronombre, ¿verdad? Solo para que vieran la referencia un poco de eso. Si me comprenden o las confundí más. O sea que cuando está el adjetivo calificativo antes del objeto o sujeto que estamos describiendo, es un adjetivo calificativo propiamente. Y si va después, es un pronombre. Exactly, that's what it is. Okay. Eso exactamente así. Thank you very much, Janet. Eso es lo mismo que me decía Katherine, yeah. That's what it was. Yes, exactly. Katherine, una pregunta. Mire usted, yo tengo amigos en Colombia y a usted le siento un acento como que hablara como las personas de Bogotá, Katherine. ¿Conoce a alguien de allá o ha estado allá o qué? Simplemente nació así. Ya me han dicho eso muchas personas, pero... ¿No? Sí, así, bonito. No, sí, pero se le siente un poquito el de Bogotá. Yeah. Very good. Además, nosotros hablamos como los costeños aquí en Oriente, hablamos como los costeños de Colombia, dicen, ¿verdad? Eso de que omitimos un poco el sonido de la S. Ok, very good. Eso, perdón por la pausa, es que me desconcentro y ya días quería decirle eso a Katherine. Ok, very good. So we were here, guys, and we were talking about the weather, ¿verdad? Este es el weather, o sea, este es el clima. This is the weather, but these are the seasons, ¿se acuerdan, verdad? So these were the seasons, and we had spring, summer, autumn, or it was fall, y winter, ¿verdad? Que en El Salvador, yo considero que solo tenemos spring y summer, ¿verdad? Tal vez un poquitito de fall, diríamos, pero no tan marcado, ¿verdad? Y en octubre, que se caen las hojas, que se vientecita. Yo siento que son como ciertas como especies de árboles las que sí lo sufren, porque tengo... cerca de mi casa, bastante vegetación, bastantes árboles. Algunos están súper llenos de hojas y hay algunos que tienen nada más las ramas. Ajá, exacto. So, entonces, tal vez algunos árboles lo sufren y yo siento también que es que con el tiempo ha cambiado, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, estudiaba en una escuela donde teníamos un uniforme así, simple como esto, digamos, abajo, pero encima teníamos una gabacha. Entonces, y la gabacha se levantaba con los vientos de octubre, porque eso era terrible, ¿verdad? Era muy fuerte. Y ahora yo no siento los vientos tan fuertes, no sé ustedes, right? For example, aquí en Oriente se cultiva mucho la jícama, y la jícama no ha estado tan así como relevante este tiempo, ¿verdad? So maybe tenemos un poquito de fall, y el winter, digamos como los últimos meses del año, y tal vez al principio que se siente un poquito más fresquito, pero no son así de marcadas las estaciones. El summer, ese sí es marcado. 100% se siente el summer, right? So, but yeah. Es bueno conocerlos, porque si vamos a otros países necesitamos saber este tipo de estaciones. Para cada país varían, guys, porque incluso en cada estado de Estados Unidos, it's different. Okay. So then we have the weather. Y el weather es, aquí esto sí lo podemos hablar 100%. La única que tal vez no podríamos decir es esta, ¿verdad? Snowing. O un tornado and hurricane. Huracanes sí hay aquí, pero tornados, I don't think so. Okay, solo estas dos serían las que tal vez utilizaríamos en otros lados. Pero the other ones, we have them here. Okay, tenemos acá, tenemos, repito, voy a hacer un reprise de vocabulary. Tenemos sunny. Partly sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunderstorm. Esta T no se pronuncia tan fuerte como thunder, ¿ok? Thunder, no. Thunder, thunder. Esa TH, T
tiene, yo diría que una de las pronunciaciones más difíciles del inglés cuando se va iniciando es esa TH. Porque, for example, when you say three, right? Three, three. Pero cuando dicen la palabra the, como the table, se escucha como una D, ¿verdad? The table, the pencil. So, it's tricky, pero se va entendiendo. Al final se entiende sin regla fonética, se entiende por la que se acostumbra el oído. Pero en este caso sería thunder, thunderstorms, thunderstorm. De hecho, hay una canción que se llama así. Lo tenemos snowing. Recuerden, aquí de nuevo repito, snowing, snowing. Ustedes no quieren decir snowing, ¿ok? That's very important. Cloudy, cloudy. Windy. Oops. ¿Por qué? ¿Por qué? Quítate. No, de modo. Rainbow. Rainbow. Tornadoes. Tornadoes. Hurricanes. Y all clear. Cuando está todo clear, es que usted puede ver hasta la moon, ¿verdad? Okay, very good. So, we're going to start in here. Today's date is Thursday, October 29th, 2020, or it can be Thursday, October 29th, 2020. Both ways are correct. We're still on section 4, and actually is the, yeah, maybe on Tuesday, el martes a inicio, vamos a estar con un poco de esto, pero ya vamos a pasar a la 5.1 en la siguiente clase también. Okay, so tenemos the present continuous statements. Yo incluso les dije en el chat que íbamos a estar hablando de esto, y les escribí ahí, porque yo considero este como el verbo to be. A veces tenemos clases de vocabulario y así, pero este y el verbo to be son temas bien importantes al nivel básico. Ya van a ir viendo también otros temas más adelante, de otro tipo de cosas, pero el presente continuo es bien importante porque es para hablar de acciones, de cosas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Cosas que están pasando en el momento y tiene reglas. En el presente continuo vamos a hablar mucho, mucho. We're going to be talking about subjects, okay? Like I, am, you, we, they, are. Vamos a utilizar mucho el verb to be, okay? And then we're going to be using verbs. Ahora vamos a empezar a utilizar otro tipo de verbos junto con el verbo to be, okay? Que antes no utilizábamos otro verbo a la par, ahora sí vamos a utilizar otro verbo a la par. Pero le vamos a agregar algo que es un gerundio, ¿ok? Que simplemente es como una raíz final que vamos a estar agregando, que es un ing. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. So, we add the ing, y al añadir el ing, estamos convirtiendo la palabra en a ver, perdón, Katherine. Teacher, en la plataforma había un ejercicio de eso y yo me equivoqué en todas porque puse una coma. Entonces, no sé si eso está. ¿Puso la coma no, cuando sí, iba a decir but? Porque puse no, she isn't. Porque había un ejercicio que decía eso y puse coma en todos y todas me salieron malas. Entonces, no sé si el ejercicio lo toma como que todo lo hice mal. Sí, porque de hecho si hay un punto extra que no tiene que ir ahí, lo toma mal. Pero lo arreglé y después salieron bien, pero no sé si cuando me evalúan eso baja no, se preocupe. Si usted lo hizo bien la segunda vez, esa es la que queda. Ok, no se preocupe en ese caso. Thank you for asking. Pero, yes, el present continuous habla de muchas cosas. A mí me gusta entender el present continuous en español como ando-endo. Yo sí lo digo, ando-endo. So we don't have to be speaking like Spanish, but in Spanish we have the same way to call it. Tenemos la misma manera de llamarle. So for example, when I said I, y repito, utilicen contracciones lo más que puedan. No vayan a decir I am reading. Si yo digo I'm reading, que read es leer, ¿verdad? So yo digo I'm reading. Y so I said yo estoy leyendo. ¿Se fijan cómo la última parte de mi verbo fue endo? Okay, leyendo. So, the ing para mí es endo, ando. Okay. So, for example, I'm swimming. Yo estoy nadando, ando. Right? So, I like to think about that way. Que eso es lo que me agrega. Son actions that are happening in the moment and sometimes in the future. A veces pasan en el futuro, pero ahorita no. Ahorita vamos a ver el presente. So, present continuous, basically,
lo que yo les podría decir que es el present continuous is or are actions that are happening right now. Acciones que están pasando ahorita, right? Ahoritita, right now. Que ya hicimos, ok, les iba a dar esta parte, que es como de los, ya, yeah, de weather. Pero ustedes pueden decir así, cuando ustedes quieran referirse al weather, pueden utilizar esta oración y cualquiera de estos complementos, ok. Entonces, you can say, today the weather is, hoy el clima está, today the weather is cloudy. Today the weather is sunny. Today the weather is rainy. Today, today the weather is rainy. Today the weather is partly cloudy. Today the weather is windy. Today the weather is stormy. Así como se llama la hija de, ¿cómo se llama esta mujer? Exactly, ella. Que no es Kim, no es Kim. Es la otra. Kylie, yes. Okay. Today the weather is snowing. Okay. So this is like the way you call the weather. Okay. So you can say this sentence and you're talking about the weather of today. Están hablando del tema del clima del día de hoy. So we're talking about that. And then you say how it is. So for example, if you go out and it's sunny, you say the weather is sunny. Okay. I don't think you're going to use this one. No creo que van a utilizar este aquí. Snowing. But yeah, it's there. Because you're going to be like going out and you're going to be saying it. Van a salir. Y van, o sea, ojalá salgan del país. O si ya han salido del país. Okay. And you're going to be like, yes, it's snowing. Have you ever seen snow, guys? Vamos a hacer esa pausa. Have you ever seen the snow? Nope. Okay. It's beautiful. Yo lloré. It's like a dream. Everyone, toda la gente puede estar like, it's a dream. Yes, the snow is so beautiful. Es bien bonito y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo lo vi por primera vez, I was like crying. I was like, oh, this is the snow. Yo pensé que nunca iba a conocer la nieve. But then I hated it. Después lo odié. No es bonita. La nieve es horrible. It's horrible. Imagínense que ustedes van con su trajecito y la nieve va cayendo así en su traje. Y ustedes dicen, ay, qué bonito se ve la nieve. Y entran a su casa donde hay calefacción y todo eso se convierte en agua y lodo y cosas feas. So, yeah, it's not a good thing. No se ve tan beautiful como lo muestran en las movies. Okay, guys. So, ya días estaba dejando yo que mis queridas estudiantes y estudiantes, hombres, me dijeran, teacher, mire, ya tengo eso que usted nos dejó y ahorita se lo voy a decir. Pero como nadie me dijo nada, nadie quiso ser el estudiante que dice, teacher, ¿se acuerda que nos había dejado tarea? Para que todos los demás dijeran, ya, cállate, right? Entonces yo, para que nadie tenga que ser ese estudiante malo, lo traigo de nuevo. So vamos a ver si Ash por aquí, someone who's willing to say it and knows how to say it now. So I'm gonna say it first, lo voy a leer dos veces, lo voy a leer lento y después lo voy a leer como, pues, como un tongue twister. Y ya después vamos a ver quién es el valiente o la valiente. A ver, ¿tengo valientes por acá? ¿Hombres? Yes, we have. No, I don't have boys today. Oh my God, no tengo boys today. Ok, hoy todas son, hoy es girl power, hoy es el poder femenino, ok. So vamos a ver, en ese caso, voy a ir leyendo despacio y después como se debe leer. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. And it was better than the butter Betty bought before. Igual, si entienden lo que dicen, es más fácil aprendérselo. Ella compró mantequilla. Estaba ácida, entonces compró una mejor. Y la que compró era mejor que la primera. Okay, eso es lo que dice. So I'm gonna say it like a tongue twister. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought blah.
Sí, Diana. Ok, so, para que vean, no tengan miedo de equivocarse. I make mistakes. So, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Ok. Ya, yeah. Ven cómo me equivoqué al inicio y ya la siguiente ya media fue saliendo. So, it will be happening the same. No lo voy a quitar. So, si quieren intentarlo, aunque no lo digan rápido. But I need to know, yo necesito saber, that your tongue está ya acomodándose al inglés. Vamos a ver. Who is gonna be the brave one? Who's gonna break the ice? ¿Romper el hielo? Ok, Janet. Aquí voy. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent. Good job, Janet. Muy bien, muy bien. Bien hecho. Very good. Yes. Okay. Who else? ¿Quién más? Aunque sea despacito. Gabriela. Okay. Excellent, Gabriela. Aquí voy. Betty bought butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent. Oh, my God. Thank good you. Job. Yes, I'm so proud. Me estoy sintiendo feliz. Voy a pasar un fin de semana muy contento. A ver, conténtenme más. Alegrenme más. A ver, ¿qué dice en el chat? ¡Yo! ¡Nicole! Por supuesto que sí, Nicole. ¡Vamos, Nicole! Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent, Nicole. Thank you very much. You guys, you're making me happy. Me están poniendo muy feliz. Okay. Mándenme animada a la segunda clase, que en la segunda clase, ya. Yeah. Ya son las 9, ya estoy. Okay. Who else? Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya me deprimí. ¿Por qué no tengan miedo aunque sea despacito? Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. You see? Eso, Ana. Thank you very much. Yo sabía que podía contar con usted, Ana. Yo a usted la estaba esperando. Sí. Ok, vamos, Ana. Let's go. Póngamelo ahí para que lo... Despacio. Yes, despacito. Va. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter. And it was better than the butter Betty bought before. Butter, pero excelente. Good job, good job. Thank you, Ana. Yes, awesome. You see, you can do it, guys. You can do it. Ustedes lo pueden hacer. Claro que sí. Claro que por supuesto que sí. Todos tenemos diferentes ritmos, and that's okay. Eso está bien, okay. So, but I mean, trying is the best. Si ustedes lo intentan, a mí eso me da una felicidad que ni se imaginan. So, who else? Joana, no lo va a decir Joana, ni le creo Joana. Ah, ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, levantando la mano. Yo sabía, yo sabía. ¿Qué, Joana? ¿Joana? ¿El micrófono tal vez? Qué sad, ya me había emocionado diciendo. Ojalá le salga igual. Betty bought a bit of butter, Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Before, before, excellent. Thank you very much, Joanna. Thank you very much. Very good, good job, good job. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jacqueline, por supuesto que sí, Jacqueline. Let's go, vamos. Ok, ahorita. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Good job, good job. Yes, excelente.
Demos todas un aplauso ahí. Pongan un aplauso todas en los emoticones para todos los que lo han hecho. Muy bien, un aplauso. Excelente. Miren qué bonitos se ven los aplausos. Yes, yes, excellent, you guys. Yes, that means that you're going there. You're getting there. Estamos llegando ahí. Estamos ya. Like we're practicing. Ahí va, ahí va. That's a good job. So, if you can do that in your houses, si pueden hacer en sus casas, he visto que lo han estado practicando. Because some of you, no me van a mentir, you were practicing. Some of you se ve que practicaron, but that's good. Ese es el propósito principal. Okay, very good. So, you can practice with these, or you can practice with songs. So, pueden ser songs, it can be tongue twisters, or I don't know, like conversations. It can be anything of that, right? So, let's go in here. Y ahora sí vamos a hablar del ing. Like I was saying before, we're going to be talking about present continuous. Vamos a estar hablando del presente continuous, and that's like for actions that are happening right now. Acciones que están pasando en el momento. But for that, necesitamos primero conocer reglas de cómo agregar el ing al final de un verbo. Okay? So right now, we're going to be studying that. So I want you guys to pay attention, poner atención ahí, porque si a veces nos perdemos, puede ser difícil, pero no es un tema tan difícil, para ser honesta. So, voy a explicarle las reglas de cómo agregar el ing, el ing. So, when we are explaining the rules para formarlo, ya el verbo no sea complejo para ustedes, ¿ok? So, vamos a ir aquí. And these are the rules. Esas son las reglas para los verbos, ¿ok? Para los verbos. Primero voy a explicarles aquí. Miren, el presente continuo está formado de esta manera. Dame un segundo. Okay. So, present continuous is formed this way. Primero tenemos un subject. Okay. Luego, vamos a agregar el verb to be en contraction form. There. Y luego tengo un verbo. Ustedes ya conocen este verbo. Estuvimos hablando mucho de él cuando vestí ropa, ¿verdad? So, there. We, al final del verbo, se va a agregar el ing, ahí, wearing, ¿ok? Somos morfológicamente, estamos cambiando la palabra. Morfológico significa, bueno, yo sé que ustedes saben, pero por si no saben, la morfología es cuando se cambian las raíces de la palabra y se modifica, ¿verdad? So, they're wearing, I don't know, how can I say, they're wearing black. Están vistiendo negro el día de hoy, ¿verdad? They are wearing black today. So, este es el verbo en su forma original, right? So, vamos a dejarlo así. Lo que vamos a estar agregando en las palabras es este ing, ¿ok? Ing. Entonces, esa regla es la que voy a explicar aquí arriba. ¿Cómo formar ese ing? Dice... Most verbs add ing. A la mayoría simplemente le voy a añadir ing, ¿ok? So, no hay regla, simplemente voy. For example, hold. ¿Qué significa hold, teacher? How can I say it? So, I'm holding my lip butter, ¿ok? Hablando de butter. So, I'm holding my lip butter, ¿ok? Hold. I'm holding my cup. Hold. ¿Ya entendieron qué es hold? Yeah, and I can hold a baby. Como decimos chinear, I can hold a baby. Hold a baby, okay? Very good ahí. Luego tenemos read. Simplemente le agregamos ing and says reading. Drink, drinking. Okay? Esa no es complejo, no es del otro mundo. Ahora tenemos la siguiente, que es verbs ending in e. When they end in the letter e. Erase the e. Se elimina y desaparece la I, como en este caso. And we add ing. So, for example, if a verb is ending in E, you will erase the E. Y como regla general o conocimiento general, tal vez, a veces la I, o sea, la E, al final de las palabras en inglés es muda. Por ejemplo, aquí fíjense, dice take. Y aquí dice leave. ¿Ok? No digo take ni leave, right? So, entonces se elimina y simplemente se agrega ing. So, the take pasa a taking. The leave pasa a leaving. ¿Ok? Excellent. Ok.
sí termina en X, Y y W, que se ve bien feo aquí, entonces lo voy a aumentar yo aquí. Okay. Si termina en X, Y and W, okay, si termina en cualquiera de esas, dice que simplemente igual se agrega el ing. Okay? So you simply will add ing. Simplemente van a añadir el ing. So for example, enjoy, que es disfrutar. Enjoy, enjoying. Study, studying. Okay? No es mucha complejidad en este. En este, sí. Yo creo que esta regla y esta... Y estas son las tres como más relevantes. Aquí dice, verbs that end in consonant, vowel, and consonant. Entonces tenemos consonant, vowel, consonant, ¿ok? Y solo son de una sílaba, and the last syllable is stressed. Y bueno, la última sílaba está estresada, pero whatever, ¿ok? Stress, double the last consonant and add ing. Voy a duplicar la última consonante y voy a agregar el ing. Voy a hacerles el ejemplo aquí. Ahí dice swim, ¿ok? ¿Qué es swim? A ver si recuerdan. Nadar. Nadar. Excelente, excelente, guys. Va. Entonces, esta regla me está diciendo lo siguiente, que si termina así, de esta manera, una consonant, una vowel y una consonant, voy a duplicar la última consonant y después voy a agregar el ing. Y dice que si la sílaba está estresada, ¿ok? Es que voy a hacer eso. Y ustedes ya saben qué es el stress en las palabras, ¿verdad? Es la... La fuerza en esa sílaba. Exactly, you guys. Es la fuerza. So, como cuando tenemos una tilde. Entonces, pero como en todas estas, todas las que son de una sílaba, esa sílaba es la que está estresada, ¿verdad? So, esa es la que se va a poner. So, swim, swimming se convierte. La última que hago es agregar M in here, ing, ¿ok? And that's it. No es otra ciencia. Duplico la última y agrego ing. That's it. Ahora dice, en este caso, non-string syllables happen, happening. For example, en esta dice happen, happening, ¿ok? Como tiene dos sílabas, pero la primera estresada es la estresada, happen, ¿ok? No es happen, ¿verdad? Happen, 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 ¿ok? ¿Ven ahí la diferencia? Ya, yeah, se siente, yo siento esa diferencia. Ahora dice, todos los verbs que terminen en IE, que son pocos, guys, son pocos, IE, se cambia la IE y simplemente se le agrega una Y. ¿Ok? Y usualmente son así, miren, de una sílaba, entonces básicamente solo va a quedar esto. So, for example, die es morir, die. So, dying, yo eliminé el I y el E y agregué una Y. Dying. Luego tenemos lie, que es mentir. Digo, lying. Excellent, guys. Excellent. Good job, good job. ¿Preguntas hasta el momento sobre las reglas para cómo va a cambiar el verbo? No. Ok, excelente. Thank you, Joanna. Ok, good job, guys. So now I'm gonna go, ahora sí vamos a ir con las reglas de cómo formarlo, ¿verdad? Cómo hacer, ok. Ok, so aquí estamos y si ven en esta parte, a partir de esto yo puedo formar una regla y decir lo siguiente. Yo necesito, ¿qué primero? Necesito mi subject. Aquí el verbo to be, el verb to be no es el verbo principal de la oración, como cuando yo digo I am Diana, I'm a teacher, ¿ok? Que es que yo soy y ese es el verbo principal. Pero en este caso, el verbo principal es este que está acá. Y el verbo to be solo me está ayudando a expresar que estoy o que estás o que estamos en el momento haciendo esa acción. ¿Me comprenden? Entonces, subject más el verbo to be que corresponda según el sujeto, plus el verb, que aquí va a ser el principal, como les explicaba, añadiéndole al final, ¿qué?
B-O-T-T-E-R-I-N-G. Según regla. Okay. And then, agrego simplemente un complemento. And that's it. Okay. Subject, verb, with ing, and complement. So, for example, hagamos oraciones basados en lo que está pasando ahorita. So, we're going to create sentences talking about what is happening right now in here, lo que está pasando ahorita aquí. So, for example, you saw mis students, you're, okay, ahí agregué el verbo to be que le corresponde a you, ¿verdad? You're listening. You're listening, okay? De aquí viene example. Another example. Si no quiero utilizar your, okay? Digo, my students. Y como es un plural, ¿cuál sería el verbo to be que le corresponde a my students? Are. My students are writing. Y algunos de ustedes están writing, ¿verdad? Ahora se fijan aquí. Write es el verbo así. Miren, write. Right. So, ¿qué va a pasar con esa I? Se convierte en ING, desaparece. Yeah, you see? Ahí está. My students are writing. Ahí está el ejemplo. Ahora voy a hablar de un ejemplo de mi persona. Teach es el verbo. Teaching English. I'm teaching English. Otra acción que yo estoy haciendo. I'm speaking English. Ok. Y alguien, porque veo a alguien de fondo, escucho a alguien de fondo ahí. Someone, it's what, watching the TV. Alguien está viendo la tele, ¿verdad? So someone is watching the TV. Okay, so you're listening, my students are writing, I'm teaching English, I'm speaking English, someone is watching the TV. Ahora de ustedes, necesito yo que me creen tres ejemplos de lo que ustedes estén haciendo, de lo que alguien a su alrededor esté haciendo, y los escriban ahí en la cajita de chat y me los envían, please. Katherine. Ya se fijó. ¿Hola? En su oración, Katherine, lo que dice. No es tomar eso. Ya, yeah, pero la última palabra. Ay, se me fue el autocorrector. Ahorita lo arreglo. Porque no creo que usted esté haciendo eso. Sí, es que quise poner water. Ok, ok. Ay, no. Esto de... Qué bueno que solo lo ve usted. Ya. Flor, ahí le hace falta la guay de starting. Starting. Siempre tiene que llevar esa guay. My daughter wants to be.
En esta época hay alergias, hay gripe y hay coronavirus. Entonces uno todo lo confunde con el coronavirus, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. A mí ya me dio coronavirus 5 veces mental, no real, mental. El que uno dice, ¿y será? Y no ha salido uno de la casa, pero ¿y será? Que no se pierda. He salido poco de casa. Ajá. Yo he salido poco de casa, pero cada vez que salgo, el siguiente día estoy estornudando. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que psicológicamente uno se activa. Y yo, mi problema es que tengo rinitis. Entonces, cualquier cosita me activa la nariz y todo se me queda viendo con una cara de, ¿qué está pasando? Y ahorita me pica mucho la nariz. Se lo digo porque me van a ver mucho que estoy así como, es horrible. Pero es el clima. Que no se pierda, ¿verdad? La bonita costumbre de que los maestros nos cuenten su vida. Yes, ¿por qué no? Teacher, ¿los cambios de clima le dan alergia? A mí la vida me da alergia, Jacqueline. La vida. A mí también, teacher. También. A mí todo me da alergia. ¿Verdad? Sí. Aquí en mi casa me dicen, uno no se puede poner perfume porque ahí vas. Y es que ahí voy. También. A mí, el perfume, los olores fuertes. Sí, no, yo no. El polvo, la lejía, imagínense, todo uno tiene que limpiar con lejía todas las cosas. Y ahí estoy. Oh, ah, yeah. Ya. La lejía, el rinse, el jabón. Ya, yeah, no. Mi nariz no se lleva bien con nada de eso. Ya, yeah, I hate it. Por eso mi perfume es como bien suavecito. O sea, solo yo lo siento, ¿verdad? Y en mi ropa queda. Pero esas, o sea, yo a veces que incluso cuando voy caminando en la calle, bueno, antes, ahora ya no, ¿verdad? Voy caminando en la calle y venía alguien a pasar a la par mía. Yo desde antes dejaba de respirar y contaba 3 segundos o 5 segundos hasta que esa persona pasaba para volver a respirar para no sentir el olor que deja la nube de perfume o ya sea de perfume, ¿verdad? Esperaría yo. Yeah, because I hate it. Recuerden, guys, que el I siempre va en mayúscula, capital letter. Y también recuerden que cuando yo inicio una oración, tiene que ser una capital letter. Oh, good job. Miren, muy bien, Katherine. Katherine hizo un ejemplo donde utiliza lo que estamos aprendiendo el día de hoy, pero también pone en práctica vocabulario de clases anteriores. Eso me habla de su ropa, de lo que ella está vistiendo. Y me pone adjetivo para describir el color. Yeah, that's very good. Good job. Muy bien. O sea, son muy inteligentes, guys. Mire, si siguen así como van, yeah, you're gonna be able to learn English. Y nunca es tarde. Es más fácil que los niños aprendan inglés porque son niños y su cerebro está en crecimiento, ¿verdad? Y si un niño aprende que una cosa se llama de dos formas, lo va a hablar así toda su vida. But, for example, in my case, I learned English. Well, I started learning English. Inicié porque nunca se deja aprender. I started learning English when I was 18 years old. Tenía 18. And I hated English. Lo odiaba con mi alma, con mi ser. Ya ven, tenía 18. Legalmente, ya era una adulta. Espiritualmente, yo creo que sigo siendo una niña. Sometimes it's hard for me to teach adults. Es difícil para mí enseñarles a adultos. Es como que respeten, ¿verdad? Like, I feel like a kid. Okay, enough. Good job. Ya vi que hicieron aquí. Veo que tienen muy bien entendimiento de lo que estamos hablando. Como que han entendido bastante el ING. Como les repito, no es difícil una vez uno lo entiende. Si uno no le pone atención o no escribe bien o cuando está escribiendo no pone atención en esta regla,
Entonces uno se va a perder, porque si uno va siguiendo esto como, ah, necesito un sujeto, claro, ¿verdad? Puede ser esto, o puedo hablar de my family, o puedo hablar de Juan, de Pedro, or I can talk about two people. For example, yo podría decir aquí de dos personas. For example, I don't know, let's see. Vamos a poner ejemplos prácticos aquí. Flor en Kenia are wearing glasses. You see? Ese es un ejemplo de Flor en Kenia. So, Flor en Kenia are wearing glasses. Se fijan que tengo dentro de mi oración two subjects. Y esto es correcto, tener dos sujetos, right? So, for example, si yo esta la hiciera en decir they, porque ellas son las que los están utilizando, y aquí puedo abarcar a todas las que están wearing glasses, ¿verdad? They're wearing glasses, ¿ok? I can do it this way, que es like the short form, or I can do it this way, que es como the big form, ¿ok? Or I can say like Janet, Flor, Kenia, Marlene, Ana. Y esas son las que yo puedo ver. Are wearing glasses, right? Todas ellas están like wearing glasses. O they are wearing glasses. Okay? Good. So now we're going to go with the negative statements, las negativas. Estas son fáciles, sencillas, súper, súper fáciles. Simplemente agrego el not después del verbo to be. Okay? So I will have the subject, then I will have the verb be, then I will have not, que es el que me ayuda a negar. Then I will be having like the verb, el verbo principal, al que se le agrega ing y el complement. Okay. Casi igual que la regla anterior. Okay, you see? Nada más que agregamos not aquí. Entonces, para que no nos perdamos y hablemos de lo mismo que tenemos acá, so, esta oración que está aquí, que es afirmativa, vamos a copiarla y vamos a pegarla acá. Okay? So, you're listening. Simplemente yo podría decir, you're not listening. Okay? Simplemente yo agregué el not en esta parte. Y ya es negativa. Ah, ok, pero yo pudiera decirla de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo podría decir yo eso de otra manera, guys? A ver si se acuerdan. Yes, you aren't listening. You see? Por eso es que no quiero que pierdan el ritmo. Que no pasen un mes sin recibir clases o una semana. Porque ahorita van con un buen ritmo. Entonces, si ustedes hacen una pausa, después les va a costar. Y van a entrar al módulo 2 pensando, ¿y qué aprendí en el módulo 1? So, no, es mejor que empecemos así. Luego tengo aquí, my students are writing. Y lo voy a pegar acá. La misma oración. Los hago con los mismos ejemplos para que lo relacionen. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir aquí de una vez, ¿cómo habíamos dicho el de arriba? ¿Cómo lo voy a escribir? Aren't. You see? My students aren't writing. Pero ellos sí están escribiendo y ellas sí están escribiendo. ¿Ok? Ahora hablemos de cosas reales, cosas que no están pasando en este momento. I'm not running. You see in here, se fijan en esta parte de acá, que este tiene solo una syllable. Yes, you see it. And we have consonant, vowel and consonant. Entonces, como tenemos la regla que nos dice en esta parte de acá, en esta parte de acá, you see, hacemos lo mismo en esta parte. Consonant, vowel and consonant, solo hay una y está estresada, duplico la última, ¿verdad? So I will have two N's and I will say running. Yes? Does that make sense? ¿Sí tiene sentido esto? Yes? Excellent, guys. Que de verdad, ustedes son bien inteligentes. Okay, so I'm not running. Ahora quiero que me den ustedes unos ejemplos
de esta manera. Escríbanme solo dos ejemplos en el chat. ¿Qué significa eso, Catherine? Sí, no es ver. Ah, sí, pero se escribe así, mire. Y si lo voy a agregar ING, simplemente agrego ING, porque como no es consonante, no lo duplico. Ah, ok. Ok. Nicole, nada más que allí en la última oración que me hizo, hay una palabra en español. Oh, ya la corrigió, abajo lo vi. Perdón, se me perdió en los otros chats. Perdón, Nicole. No se me coman letras, no se me coman letras. Okay, excelente, guys. Vi que entendieron ahí esa parte, entonces ahora voy a ir con el but. ¿Qué significa but? Es un pero. And why do we use but? We use but to contrast or add information. Para contrastar o añadir información. Yo diría más que para contrastar. Para añadir información es más que todo el and, ¿verdad? Pero también se da una información extra a algo que está pasando. For example, yo puedo hablar del verbo to be y puedo decir que yo estoy haciendo algo, pero alguien está haciendo algo más, ¿ok? So, for example, vamos a hacer con letra grande hoy. Digo, teaching, okay. Y aquí no utilicen una coma para separar dos oraciones que normalmente se hace, sino que un but, él solo separa, ok, como separa simplemente con eso. So for example, in my case it would be, I'm teaching, but you're listening, right? I'm teaching, but you're listening, ok. Another example could be, you're paying attention, but I'm speaking. Y en este caso, voy a marcar esto para que quede clarísimo. Esto me divide dos oraciones, ¿ok? Entonces yo aquí tengo dos oraciones. La primera oración que tengo es I am teaching. ¿Se fijan? Tengo un sujeto, un verb to be, y tengo acá el verbo principal en ing. Al añadir el but, a la par, voy a necesitar otra oración. You are listening. Entonces, se fijan que cada una va siguiendo sus propias reglas, ¿verdad? Entonces, y el but solo me divide las dos oraciones. Ahora, yo puedo utilizar una afirmativa y una negativa juntas, claro. Puedo decir lo mismo, ahí arriba. I'm teaching, but you aren't paying attention. Que espero que sí, ¿verdad?
I'm teaching, but you aren't paying attention. Okay, estoy enseñando, pero usted no pone atención. But you are, guys. No, es un ejemplo subreal. Es, no, subreal, ¿no? ¿Cómo sería? Un ejemplo irreal, irreal. Eso no sucede en mi clase. I wanna think. I'm teaching, but you aren't paying attention. ¿Ok? Háganme un ejemplo. Solo uno. Solo uno así ustedes en el chat. Solo uno. Janet está correcta, nada más que en la segunda parte no me utilizó el ING. Porque no es I am not understanding, for example. Esmeralda, le hizo falta el verbo to be en la segunda parte. My son is. Ok. Very good, Joanna. Vale, estoy viendo un problema que vamos a solucionar el lunes. Voy a anotarlo. Que Diana, todo se le olvida. So the problem that we're gonna solve is coherencia de ing not present. Okay, lo voy a pegar. Les voy a enseñar que literalmente, miren. Uy. Miren cómo está my screen. Véanse ustedes ahí. Ahí están ustedes. Ok, guys. So, yes. Tengo que estar anotando todo. Very good. So, I will see you in the next class that is on... No, it's not on Monday. Yeah, it's on Tuesday, actually. Bien, es el martes. Recuerden que el lunes no tenemos la clase porque es the second, right? So we don't have the class. So we're going to be looking, we're going to be starting on Tuesday, okay? Les dejo porque ya me están esperando en otra clase, okay? Okay. Bye-bye, have a good night, bye. Have a great weekend. Bye. Tengan un buen fin de semana. Bye. Thank you. Cuídense, bye-bye.